hacer esta transmisión en esta noche. Gracias por unirse a nuestra familia y a estudiar la Torá con los alumnos. Así hemos conversado con mi esposa y ese creo que va a ser en definitiva el nombre de este ministerio que estamos haciendo desde casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Tenemos una parashá muy bonita, una parashá que nos va a permitir conocer un poquito acerca de un tema que lo hemos escuchado seguramente en nuestras iglesias y algo en nuestras congregaciones. Y de hecho, pues en algunas ocasiones hasta se ha llevado a cabo como un acto conmemorativo, ¿no? Pero hoy vamos a conocer desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva israelita, cómo se llevaba a cabo la ceremonia, o en este caso, la recepción de los primeros frutos del campo, ¿ok? Entonces, quiero dar las gracias a todos mis hermanos, a todos ustedes que se conectan en esta noche y nos acompañan en esta transmisión. Me tomaré unos pocos segundos en prepararlo todo, como siempre les indico, y empezamos. Denme unos segundos, por favor. If you have a need, I have a name. Call on the name of the Lord. Familia, estamos ahora sí casi listos para empezar la transmisión de esta noche y quiero pues desearles un feliz día de Shabbat a cada uno de ustedes. Como entenderán, pues nosotros hacemos esta transmisión un poco exponiendo como una ventana al mundo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, acerca de esta cena y acerca de este día en el que nosotros guardamos este mandamiento. Realmente para nosotros el cuarto mandamiento es un mandamiento importante, no realmente porque aquel signifique algo con respecto o esté ligado a nuestra salvación, sino porque este mandamiento está ligado a nuestro agradecimiento. Sí, estamos agradecidos con el Eterno de que haya creado una casa para nosotros, de que nos haya hecho un hogar, esta tierra, que haya creado los cielos y la tierra y que Él haya en algún momento intentado gobernarla. Desafortunadamente, el hombre fracasó en su trabajo, en haber sido aquel guardián y aquel jardinero de esta tierra, pero el Señor, gracias a su gran amor por su creación, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y hay una promesa hecha para nosotros, una promesa de que algún día habitaremos con Él, precisamente en esta tierra, todos aquellos que lo hemos amado y aquellos que hemos creído, aquellos que hemos sido elegidos desde el principio para ser sus
discípulos y también sus hijos. Así que, bueno, en esta noche nosotros, respondiendo a ese llamado de guardar el día de reposo, pues aquí nos conmemoramos como familia y lo hacemos desde la tarde del día viernes, tal como es el día bíblico, porque es la tarde y la mañana un día, y así nos convocamos. Entonces, respetando ese principio bíblico y el calendario bíblico, nosotros pues nos reunimos un viernes en la noche y al caer la tarde, y lo hacemos guardando este día por entero reposo, para que nosotros no hagamos otra cosa que no sean solo las cosas del Señor. Y les voy a leer un poquito acerca de por qué lo hacemos. Y vamos a leer un texto que se los voy a leer a continuación. Así que esto no es un antojo mío, sino es algo que se guarda como un mandamiento, ¿sí? Y es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías 58. ¿Sí? Y vamos a entender cuál es la actitud que tenemos que tener en este día, ¿ok? ¿Sí? Dice Isaías 58, en el versículo 13 hasta el versículo 14. Dice: si retrajeres del día de Shabbat tu pie, ¿sí?, del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿sí?, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en mí, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, ¿sí?, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Entonces, esto es una promesa, hermanos, es una promesa, y este dice que es obviamente un pacto entre, y vamos a ir entre Yahweh y los hijos de Israel. Vamos a ir un ratito a Éxodo 31 y vamos a leer allí también un poquito antes de empezar, hermano, como para darnos un poco de contexto de lo que estamos haciendo. Yo sé que a veces hay personas nuevas que nos acompañan y no entienden lo que estamos haciendo, ¿ok? No saben de dónde nosotros hemos sacado este día. Este día seguramente es judío y la verdad está entendiendo que esto no tiene nada que ver con los judíos, que claro, obviamente ellos lo guardan porque son una familia o unos hijos muy obedientes y lo guardan al pie de la letra, ¿sí? Y pues nosotros también lo estamos haciendo como familia en nuestra casa porque queremos también obedecer este mismo mandamiento, lo cual no nos hace judíos, hermanos, simplemente nos hace hijos obedientes, ¿ok? Ahora, vamos a leer de Éxodo 31 del versículo 12 en adelante hasta el 18. ¿Okay? Y dice: habló además Yahweh a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, este es para Israel, ¿okay? Dice, diciendo: en realidad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Entonces, este es un día, hermanos, para ser santificados. Okay. Este día Dios lo creó, este día de reposo Dios lo creó para santificar a Israel. Okay. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Sí? 6 días se trabajará, mas el séptimo día es el día de Shabbat, ¿okay?, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahora es interesante aquí, hermanos, porque nosotros hemos sido insertados, hemos sido injertados, hemos sido adoptados a través de un judío para ser parte de una nación que se llama Israel, ¿ok? Nosotros no hemos sido de alguna manera salvados para formar un nuevo pueblo. Ni aquí van a haber dos pueblos, ni aquí somos un pueblo aparte. Nosotros hemos sido salvados por un judío que dio su vida para que seamos un solo pueblo. Tanto aquellos que no teníamos pacto, hermano, como nosotros, aquellos que no teníamos nada con Israel, así como
los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de sangre. Por lo tanto, nosotros somos ahora parte de ese pueblo por adopción, ¿ok? Así que, pues, el mismo Yeshua, hermano, el mismo Yeshua fue adoptado, ¿ok? Aunque era divino, él también fue adoptado por José, ¿ok? Y eso lo hizo parte de la herencia tribal que íbamos a recibir. Ahora, ¿qué es lo que hace Yeshua con nosotros? Nos permite una herencia tribal. ¿Y cuál era la herencia tribal? Obviamente, la tierra. Así que eso nos permite a nosotros hoy tener la esperanza de que algún día, como hijos adoptivos de Abraham, tendremos ese privilegio de sentarnos a la mesa con ese pueblo. Así que esa es una pequeña introducción que quería darles y vamos a empezar en unos pocos minutos ya con la parashá de esta semana, Kitavó, que habla de cuando entre Israel a la tierra prometida. Así que bueno, empezamos entonces, familia, en unos pocos segundos. Les pongo una canción que se llama Kitavó, no tiene nada que ver con la parashá de esta semana, pero casi utiliza la misma fonética, ¿sí? Utiliza la misma raíz y casi trata de lo mismo, así que prestenle atención a la letra porque es muy, muy bonita y muy inspiradora. במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במואש לא תיכבה ולהבה לא תבער בך כי אני השם אלוקיך מחזיק ימינך האומר לך אל תירא אני עזרתיך האומר לך אל תירא אני עזרתיך כי תעבוד במים
Ok, familia, estamos de regreso. Espero que esa hermosa canción israelita les haya gustado, ¿sí? De un cantante muy famoso en Israel, se llama Joseph Cardun, muy buen cantante. Bien, vamos a continuar entonces, familia. Creo que ya tenemos el quórum requerido, así que aquí pues con mi familia estamos ya listos para empezar. Esta noche hemos ya realizado nuestra ceremonia de apertura, hemos compartido el vino, hemos servido el vino, nos hemos compartido el pan y hemos pues hecho la celebración que cada semana se lleva a cabo en todos los hogares que guardamos este día de reposo. ¿Sí? Es una hermosa ceremonia, en un momento pues creo que la he transmitido ya antes y he realizado todo toda la ceremonia ritual de transición. Entonces, lo que se hace, les explico un poco, familia, es una ceremonia de transición. Recuerden que nosotros en este día en el que estamos, ya nosotros estamos en este momento en Shabbat. Entonces, estando en Shabbat, para entrar a este día, nosotros tenemos que hacer un ritual de transición. Miren, todo, bíblicamente requiere de un ritual de transición. Usted va a ver rituales de transición en la Biblia por todo lado, ¿ok? Y debe conocer muchísimo acerca de eso. Porque, por ejemplo, de hecho, el mismo bautismo es un ritual de transición. El bautismo que se hace de inmersión en agua y en el que nosotros entramos a las aguas y luego salimos de ella, ese es un ritual de transición. ¿Ok? Por ejemplo, una ceremonia de matrimonio, el día del matrimonio, en donde el pastor o el sacerdote casa a dos personas, ese es un ritual de transición. ¿Ok? En donde la novia pasa de ser señorita a ser esposa, ¿ok? Y otro ritual de transición, por ejemplo, es por los 9 meses de embarazo. Ese también es un ritual de transición, cuando la esposa pasa de ser esposa a ser madre, ¿ok? Entonces, estos son tiempos de transición para llegar a otro estado, ¿ok? El mismo sacerdote se preparaba con rituales de transición, que eran rituales de purificación, para estar aptos para el servicio en el templo. Por lo tanto, los rituales de transición, hermanos, en el contexto hebreo son muy, muy, son múltiples, ¿ok? Por lo tanto, el bautismo, hay que entender que el bautismo de inmersión no es lo mismo. Eso es solamente una ceremonia de transición o es un ritual de transición, pero hay otros rituales de transición que se guardan todavía, como por ejemplo el ritual de ingresar a Shabbat. Se hace una pequeña ceremonia en la que pasamos de un tiempo común, que es el día anterior al Shabbat, y luego entramos en un tiempo sagrado, que es lo que el Señor nos pide, que aprendamos a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común, entre lo inmoral y lo moral, etc. ¿Okay? Entonces, estos rituales de transición lo que hacen es ayudarnos a entender que estamos entrando en un tiempo de un nivel de santidad diferente, ¿ok? O un nivel de santidad más elevado, o a su vez estamos saliendo de un nivel de santidad más elevado. Por ejemplo, la Abdalá, que es la ceremonia en cambio en la que se cierra Shabbat mañana en la tarde, esta también es un ritual de transición en el que nosotros salimos del tiempo sagrado y entramos nuevamente al tiempo común. Así que los rituales de transición se ven muchísimos en la escritura, hermanos, ¿ok? Nosotros no entendemos muchas de estas cosas porque culturalmente no las hemos experimentado. El único ritual de transición que nosotros hemos conocido como creyentes, como cristianos, es el ritual del bautismo, ¿ok? Es el único y creemos que es el único. Pero hay más rituales de transición en la escritura que todavía se guardan, ¿no? ¿Ok? Bien. Quería yo entrar entonces ya de lleno en la parashá de esta semana, familia, porque esta semana pues tengo algunas diapositivas que quiero mostrarles y quiero aprender, compartir con ustedes estas enseñanzas que he descubierto y que me parecieron muy interesantes conocerlas desde la perspectiva hebrea, desde un pueblo de Medio Oriente, ¿ok? Entender esta ceremonia de los primeros frutos o bikurim, ¿ok? Vamos a estudiar eso, que corresponden a la parashá esta semana. Claro que la parashá son muchos más temas que aquel, pero como yo por cuestiones de tiempo no puedo cubrirlo todo, lo que voy a hacer es centrarme en un solo tema y espero poder abordar todo este tema en esta noche, ¿sí? Trataremos de que la parashá no se extienda mucho. Yo entiendo que su tiempo es muy valioso, el tiempo de mi familia también pues aquí lo desea compartir con nosotros. Tenemos nuevamente un invitado
muy especial en nuestra casa. Siempre tenemos el agrado de recibir a nuestro hermano y profeta Bolívar Ruiz, que está aquí conmigo, acompañándonos. ¿Sí? Le damos gracias a él por ese honor que nos hace de tenerlo aquí en casa y poder compartir esta noche. Sí, es de mucha satisfacción para mí tenerlo conmigo, pues me siento respaldado por su apoyo. Así que esperemos, pues, Bolívar, que podamos hacer que nuestros hermanos disfruten esta transmisión de esta noche y puedan conocer un poquito más acerca de cómo se llevaba a cabo esta ceremonia, que es un mandato, ¿sí? Un mandato que se llama, es una de las ceremonias más importantes dentro de la cultura israelita y dentro del concepto de ser un israelita, ¿ok? En donde los primeros frutos que se tienen que llevar al Eterno, los primeros frutos que se tienen que llevar para Él, nuestros primeros hijos, el hijo primogénito, por ejemplo, es un fruto de una unión, el primer fruto del varón, por ejemplo, el primer fruto del animal doméstico o del animal de cría para ganado, aunque ese no es el tema de hoy. Estamos hablando en este caso, porque estamos hablando en este caso del día de hoy específicamente de los frutos del campo, porque los otros en cambio son los frutos del ganado, y en otro caso, pues como les dije a ustedes, el tema del primogénito, que ya hemos hablado un poquito antes de eso en Pascua, pero en este caso es el mismo concepto. Y quisiera que ustedes primero conozcan cómo se guardaba esto rigurosamente, hermano, desde la óptica de la ley judía. Y vamos a ir entendiendo, hermanos, y ahí separando dos cosas. ¿Qué era la orden de la Torah y cuáles eran, en cambio, las leyes rabínicas que se habían establecido para llevar a cabo el mandamiento? ¿Okay? En este caso, hermanos, yo les voy a presentar a ustedes lo que la Escritura dice acerca de cómo llevar los primeros frutos al Eterno. Pero Él dice, tráigame los frutos. Pero Él no está diciendo cómo traerlos. No está dando detalles específicos. Solo está diciendo, miren, cuando lleguemos a tal lugar, o cuando yo ya les haya entregado la tierra, en donde yo haya fijado un lugar para que mi nombre sea honrado, para que mi nombre sea reverenciado, entonces ustedes a ese lugar traerán los primeros frutos de la tierra. Pero no hay muchos detalles, hermanos. El mandamiento parece un poco falto de detalles, de contexto que nos permite entender qué es lo que realmente el Eterno quiere. Entonces, hoy yo les voy a presentar las leyes de la Mishnah, que es como ya los rabinos, como ellos interpretaron este mandamiento, y solo vamos a hablar de primeros frutos. Acuérdense que cuando Yeshua llega a nuestro mundo, hermanos, Él se encontró precisamente con estas casas, con dos casas que estaban gobernando en aquel tiempo y que tenían su propia visión de cómo obedecer el mandamiento, la casa de Shammai y la casa de Hillel, y eran dos casas que estaban prácticamente con posiciones diferentes, no enfrentadas, hermano, entendamos, con visiones diferentes respecto a cómo guardar los mandamientos, que algunos eran un poco controversiales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando Él vino, Él se encontró con una situación en Israel, y es que guardar el día de reposo, hermano, ya no era un día como lo hemos leído hace unos minutos, ¿ok? ¿Qué leímos hace unos minutos? Hace unos minutos leímos que teníamos que deleitarnos en ese día. Ese día tenía que ser un día de regocijo, tenía que ser un día de alegría. Ese día el Señor iba a proveer dos veces el pan de la semana, de lo que proveía normalmente un día. Ese día era un día para compartir, de traer un invitado a la casa, de que no falte alimento en la casa del pobre, nuestro hermano que sabemos que tenía hambre. O sea, era un momento, hermano, de compartir, un momento de alegría, un momento de agradecimiento al Eterno por habernos dado el alimento, la bendición de la prosperidad económica. Bueno, imagínense todo lo que habíamos recibido una semana. Entonces, eso era el tema del Shabbat, ¿ok? Pero desafortunadamente, cuando Yeshua llega, hermanos, el Shabbat había sido prácticamente aplicado con unas leyes que se hacían muy, muy difíciles de llevar a cabo. Ni siquiera se podía levantar lo que nosotros conocemos aquí en nuestro medio como un petate, hermano. Ni siquiera un petate usted podía cargar en las manos. Usted no podía salir de su casa. Sí, usted no podía moverse más allá de 1.200 km o una milla. Usted no podía hacer muchas cosas, hermano. Miren, había llegado a tal punto en que ya inclusive no se podía ni siquiera hacer una obra de caridad en Shabbat.
Entonces, el Shabbat se había convertido, hermano, en vez de un tiempo de regocijo y de encuentro con el Eterno, se había convertido en un momento realmente, en un tiempo como de estrés. ¿Ok? Era estresante realmente el día de Shabbat. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Él cuando llega, hermano, llega a romper esos esquemas de interpretación que se habían vuelto tan estrictos al punto de que ya no se disfrutaba un día de reposo. Entonces él que dice, pero ¿cómo ustedes a mí me quieren imponer esas leyes que suenan hasta restrictivas cuando en realidad este es un día de regocijo? ¿Sí? Y si en este día el Dios de Israel quiere a través de su espíritu, por petición mía, sanar a alguien, pues, ¿por qué no hacerlo? Y ahí les puso un sinnúmero de ejemplos. Y esto hoy que yo les voy a presentar, también tiene un poco respecto a ese tema. De hecho, usted va a notar cómo un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra cosa, y usted dice, bueno, ¿y qué mismo terminamos haciendo cuando existen dos posturas respecto al mismo tema? ¿Ok? Entonces, no todos estaban de acuerdo en cómo llevar a cabo el mandamiento, hermano. Y ahora vamos a ver un poquito ese mandamiento, uno de esos mandamientos importantes, que es llevar los primeros frutos a la casa del Eterno. ¿Ok? Así que vamos a avanzar con ese tema y voy a permitirme colocarles la diapositiva de esta semana. Ok. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, hoy día. Continuamos con el libro de Deuteronomio. Ya vamos por capítulo 26. Pronto estamos terminando esto y tengo para ustedes, si me permiten, en unas pocas semanas ya preparada, como les he indicado antes, la ceremonia del día de expiación. Es un material hermosísimo, hermanos, que son como 80 diapositivas. Yo espero que realmente usted ese día que yo le indico que va a ser, qué día va a ser, usted realmente consiga tiempo para poder seguirla, porque va a ser extraordinaria, emocionante, hermanos. Yo cuando vi ese material realmente me quedé extasiado con el material. Así que yo le invito, familia, a que usted pueda acompañarnos en esta noche y pueda irse un poco culturizando, hermanos, con la forma en cómo el hebreo veía y cómo leía la Torá, ¿ok? Que eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que estudiaremos las escrituras en el contexto legal y cultural del Antiguo Medio Oriente y la audiencia original, en este caso, pues la nación de Israel. Y es importante que entendamos lo que dice John Walton, hermano. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Nosotros no somos la audiencia original de la Escritura. Nosotros somos realmente aquella audiencia secundaria a la que también le llega la salvación, hermano, pero que desafortunadamente hemos sido completamente desconectados de la cultura. Por lo tanto, difícilmente entendemos todas estos temas a veces que se vuelven difíciles para nosotros interpretar, y que eso ha generado tanta división en el reino, hermano, en las congregaciones, porque cada uno ha interpretado la escritura como le ha parecido que debe ser, ¿no? Entonces eso ha generado muchísima división, y en vez de que la palabra de Dios sea una palabra que une, más bien ha sido una palabra que divide. Pero no porque la palabra divide, hermano, sino porque la gente que interpreta la escritura, tanto estos doctores de la escritura, estos grandes comentaristas que tienen unos grandes nombres, pero que desafortunadamente han generado más bien confusión. Así que lo que estamos haciendo, hermano, es un poco recuperando el sentido original en el que fue escrita la Torá, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos da contexto? La Torá es la que le da contexto al Nuevo Testamento. Nosotros acá en Occidente nos hemos contentado con el Nuevo Testamento, y hemos hecho hasta doctrina con el Nuevo Testamento, y hemos hecho hasta doctrina con una traducción, pero le hemos dado valor más a una traducción y le hemos dado valor más a las interpretaciones occidentales que a lo que realmente quiere decir el texto. Ahora, ¿cómo vamos a adquirir nosotros un contexto correcto de las escrituras? Regresando al estudio de la Torá en el contexto de Medio Oriente, ¿ok? Entendiendo qué es la Torá, qué es este libro que se le dio a Moisés y que luego este libro quedó para el pueblo. ¿Por qué se les dio este libro? ¿Cuál fue el propósito de que ellos reciban estas instrucciones? ¿Ok? Entonces, bien, vamos entonces a continuar con el estudio del día de hoy. Y
enseguida pues comenzamos con la bendición de la lectura, ¿ok? Así que vamos primero a hacer la bendición de la lectura de la Torá, de la porción que vamos a leer, y luego vamos entonces, ahora sí, a comenzar con el estudio. Recuerden que toda lectura de la Escritura, toda lectura tiene que ser bendecida antes de empezar, ¿ok? Siempre que usted vaya a leer su Escritura, hermanos, usted tiene que primero bendecir esa porción que va a leer, y luego pues comenzar la lectura. Usted no puede leer eso como leer como leer cualquier novela o como leer cualquier libro. Ese es un libro sagrado y usted tiene que tratarlo con la debida reverencia que este texto merece, y por eso nosotros hacemos esta lectura, ¿ok? Bien, vamos a hacerlo en hebreo primero y luego lo vamos a hacer en español. Barhu et Adonai Hameborak, Baruch Adonai Hameborak Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Haami, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah, Beshem Yeshua Meshichenu, Amén. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Yeshua, porque así lo conozco, gracias al material que estudio, pues lo conocemos como Jesús acá también, hermanos. Así que no hay problema en que le llamemos Jesús, le llamemos Yeshua, ¿ok? No hay ningún inconveniente con aquello. La parashá Kitavó quiere decir cuando entres. Y en este caso está hablando en el contexto de cuando entres a la tierra prometida. Ya estamos prácticamente, hermanos, a cuatro parashás más de que se termine el libro de Deuteronomio y que terminemos el ciclo de estudios de la Torá de este año, ¿ok? Así que pues ya estamos en el libro de Deuteronomio, desde el versículo 1, capítulo 26, hasta el 29, versículo 8, el libro de los profetas, el profeta Isaías, desde el capítulo 60, versículo 1 al 22, y los escritos del primer siglo, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, y el libro de Johanán, Apocalipsis, versículo 10 al 27 del capítulo 21. El contenido de esta parashá es, vamos a decir, está centrado en dos temas importantes, hermano. El primero es el tema de las primicias y el segundo es el tema de la bendición y la maldición de la que hemos venido hablando a lo largo de este libro, ¿sí? Pero no vamos a entrar en el tema de la bendición y la maldición este año, porque en realidad creo que no va a alcanzar el tiempo, definitivamente. Hay algo interesante en lo que habla Pablo cuando nosotros leemos la proclamación de las 12 maldiciones. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, allí leeremos en el libro, leeremos en este libro, obviamente, a aquella maldición que era aquel que no cumple toda la Torah. Y esa es una de ellas, de las 12 maldiciones a las que se refiere Pablo. Bien, entonces, pero nosotros nos vamos a concentrar, familia, en las primicias o Bikurim. Bikurim es el nombre de primicias, es una palabra plural, ¿ok? Que significa primeras, lo que primero sale, ¿ok? Y va desde Deuteronomio, capítulo 26, del versículo 1 hasta el 19. Y en este caso está hablando básicamente de las primicias de los frutos del campo, ¿ok? Entonces aquí está ligada, esta entrega de estas primicias tenía que hacerse con una confesión. Tenía que hacerse una confesión verbal allí en el templo, ¿ok? Eso lo vamos a ir analizando en ese contexto. También había que hacer una provisión para los pobres, la ratificación del pacto, lo tenemos en el 12 al 19, y luego pues avanzamos en la Torah en esta semana con las ceremonias a ser establecidas en Siquem, la promulgación de la ley en Siquem, del versículo 1 al 10 del capítulo 27, y la proclamación, como les indicaba antes, de las 12 maldiciones, ¿ok? En donde precisamente la última de las maldiciones, que está en el versículo 26, habla de que maldito aquel que no obedece estos mandamientos de la Torah.
¿Ok? Hay 12 maldiciones que, pues, si tengo tiempo, las leemos, pero yo no me comprometo con eso porque creo que tal vez no alcancemos con el tiempo. Tengo muchas diapositivas hoy. Y la declaración de las bendiciones y maldiciones. Allí es donde pone el Señor en el monte Ebal, el monte Gerizim, al pueblo, Moisés en el medio, y pues prácticamente dice, delante de ustedes pongo la bendición y las maldiciones, se hace un altar, y pues, eso lo tomamos allí. Pero este año creo que no alcanzamos a hacer ese estudio, ¿ok? Y luego pues el comienzo ya del tercer sermón de Moisés, para prácticamente concluir la última etapa del libro de Deuteronomio, en donde se habla especialmente de la renovación del pacto hecho a Moab. Ok, ahora, el texto de la parashá de esta semana empieza con lo siguiente, ok, y vamos a leerla para luego entender esto que está aquí. Yo les voy a llevar un poquito a meditar lo que les estaba indicando al principio. ¿Me permite un momento? Me estoy quedando seco el radiador, hermano. Así que mil disculpas, me han servido por aquí una ovita que está algo me dio la suegra, hermano. Estoy atorado. Bueno, así que habla de los primeros frutos, familia, y dice, versículo 1. Y sucederá que cuando entres, ahí está la palabra, kitavó, y sucederá que cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, o que está hablando de Israel, tomes en posesión de ella y habites en ella. O sea, cuando estemos en Israel, entendamos claramente este mandamiento para cuándo se aplica. Dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer su nombre. Hermanos, versículo 2 está hablando de que tenían que llevar ellos las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que yo... Miren, si a mí me ponen esto hoy, hermano, sin que nadie me explique, yo me voy a recoger todos los frutos que se han caído de alguna planta y eso es lo que yo llevo al templo. O sea, si entendemos esto, hermano, yo quiero que usted entienda lo que le estoy hablando hoy. Si usted hoy recibe este mandamiento, si uno Bolívar, si a ti hoy te dicen, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo, usted se imagina, hermano, que son los que están caídos en el suelo, ¿verdad? Y esos son los que tiene que recoger de la tierra que usted ha recibido, ¿sí o no? Y usted va y lleva para allá. Pero, hermano, vamos a entender que esto está completamente fuera de interpretación si es que estuviéramos pensando aquello, ¿no? Y dice, y las pondremos en una canasta, o sea que no era mucho tampoco, hermano. Era lo que cabía en un canasto pequeño, ¿no? Y recuérdese que este canasto tiene que llevarse, pues, obviamente, en los hombros, en la cabeza, ¿sí? Y las pondrás, dice, en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer su nombre. O sea, tenía que ser en el lugar en el que Yahweh indicaba, hermanos, en donde su nombre sería exaltado. En este caso está hablando de, finalmente, Jerusalén. Pero recuerden que primero se quedaron en Siquem. Perdón, primero se quedaron en Silo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos entendiendo, hermanos? Que el pueblo tenía que establecerse, el pueblo primero tenía que ir a tierra prometida, entrar, y luego en aquel lugar, recién en aquel lugar, se ofrecía el producto de los primeros frutos de una tierra que había sido conquistada, hermanos. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Dice, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás. Entonces esto está ligado, hermanos, a que los sacerdotes tenían que estar en el templo o tenían que estar en el lugar en donde estaba el arca, estaba la menorá y estaba llevándose a cabo el servicio de el servicio diario, la ofrenda tamid, la ofrenda de animales. O sea, tenía que ser allí, en este lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios diarios y los sacrificios ceremoniales que estaban ligados a cada una de las fiestas. Entonces, y le dirás, dice, al sacerdote, declaro yo a Yahweh mi Elohim, que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos daría.
Entonces el sacerdote tomará la canasta, dice, de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Elohim. Y responderás y dirás de Yahweh tu Elohim: mi padre Jacob fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos a Yahweh, el Elohim de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros trabajos y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Amén. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, la tierra de Israel, una tierra que emana leche y miel. Amén. Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Yahweh, me has dado. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo, hermanos, que este mandamiento de los primeros frutos está estrechamente ligado a la tierra que Dios le ha dado al pueblo. ¿Ok? ¿Sí? Esto no tiene que llevarse a otro tipo de interpretaciones, hermano. ¿Ok? Entonces las pondrás delante de Yahweh tu Elohim, las primicias, y adorarás delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás, hermano. Había comida, había fiesta, había ceremonia ese día. ¿Ya? Tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Yahweh tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa. Así que bueno, estamos entonces entendiendo que este mandamiento implica, este mandamiento está ligado tanto a la tierra, ¿verdad? Está ligado a la tierra y a lo que produzca el campo. Este mandamiento no es para todos, hermano. Este mandamiento es solamente para aquellos que tenían tierra, que cultivaban la tierra. Si era un mercader, por ejemplo, él, si no tenía tierra, hermano, esto no aplicaba para él. Pero vamos a ir entendiendo esto más adelante, porque recuerden que ahora viene ya la parte de cómo el pueblo de Israel, a través de sus sabios, fue, vamos a decirlo de alguna manera, haciendo ya las leyes, fue elaborando este texto, que es un texto constitutivo, cómo le fue aplicando ya una ley, ya cómo fue reglamentando este mandamiento para llevar a cabo, ahora sí, pues, cómo para llevar a cabo este mandamiento, ¿ok? Y entonces, también, como ustedes ven, este mandamiento estaba ligado a una declaración de fe que el israelita recitaba y que incluía dos afirmaciones. Si ustedes se acuerdan, acabamos de leer, ¿y cuál era la primera afirmación de la persona que presentaba la canasta delante de Elohim? El que decía que él reconocía que había recibido la porción de la tierra prometida de parte de Elohim. Por lo tanto, Elohim había cumplido la promesa hecha a los patriarcas de Israel. Así que lo primero, hermanos, la primera afirmación era el reconocer que había recibido la tierra prometida. El pueblo tenía que reconocer que Dios les había cumplido. Dios había cumplido con su palabra. Y la segunda afirmación era de esta persona que llevaba la ofrenda de Bicurín. Dice que esta confesión de fe hacía referencia a la situación difícil que sus antepasados habían vivido a través de la historia, pero que Yahweh había sido fiel en la preservación milagrosa del pueblo en su jornada desde Egipto a Canaán. Entonces tenemos la tierra prometida y la preservación milagrosa del pueblo. Estos son los dos contenidos, las dos afirmaciones que contenía esta declaración de fe. Y ahora, esta no era una declaración de fe, no era una declaración que al israelita se le había ocurrido, hermano. Esta tenía que repetirla al pie de la letra, tal como Moisés se la había dado. Y créanme, hermanos, esta afirmación va a ser eterna, ¿sí? Esta afirmación va a quedar para la eternidad. Ahora, esta fiesta de Bicurín también está conectada con la Pascua, hermano. Estos versículos son en la esencia de la sección Magid del Seder de Pascua, ¿sí? Los egipcios fueron crueles con los judíos y los hicieron sufrir mediante trabajo forzado. Los judíos clamaron al Señor y Dios escuchó sus clamores.
Dios vio nuestro sufrimiento, decían, trabajo duro y angustia, y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes visiones, señales y milagros. Entonces Dios nos llevó a este lugar, ¿sí? Al Hamacom, hermanos, el santuario, y nos dio esta tierra, la tierra prometida en la que fluye leche y miel, ¿sí? La redención de Egipto tenía la intención de producir frutos de gozo para el pueblo judío y el pueblo israelita, hermanos. Nótese que la palabra arameo, y esto de aquí quiero traerlos un poquito para que entiendan la traducción, en cambio, que tienen las Biblias judías. Las Biblias judías traducen de manera un poquito diferente este tema, y van a ver. Porque, miren, la palabra arameo mencionada en la declaración significa uno de Aram, que más tarde se conoció como Siria, ¿ok? En donde ahora se encuentra la ciudad de Alepo. La palabra arameo proviene de esta palabra. Rashi, el gran comentarista judío, pensó que el arameo mencionado aquí era Labán, ¿sí? El nefasto tío de Jacob, ¿se acuerdan? Hermano, el Labán, el que le dio sus dos hijas allí, lo engañó primero, luego, bueno, ¿qué no hizo con el pobre Jacob? Lo hizo trabajar prácticamente 14 años por sus dos hijas, y por sus dos esposas, perdón, y por lo tanto, pues, se tradujo como un arameo. Labán trató de destruir a mi padre, ¿ok? Si ven que la traducción es diferente a la que tenemos nosotros, nosotros decimos un arameo errante, pero en cambio, para el judío, es un arameo trató de destruir a mi padre. Razoán pensó que el arameo era Abraham, ya que nació y se crió en la parte más oriental de Aram, ¿ok? ¿Se acuerdan? Allá en Ur de Mesopotamia, ¿ya? Erra pensó que se refería a Jacob, quien descendió a Egipto. Pocos en número y se convirtió en una nación grande, poderosa y poblosa. Entonces, que ustedes ven allí, hermano, que ese arameo, esa palabra arameo, pues allí sí, tiene algunas interpretaciones. ¿Okay? Bien, ahora vamos a centrarnos, familia, en Bijurim. Y usted dirá, bueno, los primeros frutos, habrá que llevar de todo. Pues no, pues si dice primeros frutos y a mí me dice que tengo que llevar los primeros frutos del campo, yo le aseguro que yo voy recogiendo todo lo primero del campo, ¿verdad? Eso es lo que yo interpretaría. Pero los sabios judíos, hermanos, interpretaron esto de manera diferente, ¿sí? Y dijeron, no, nosotros no vamos a llevar, no vamos a recoger, no vamos a recibir frutos de todo, sino solamente 7 frutos cultivados en la tierra israelita. Dentro de ellos, 2 cereales y 5 frutales. Los cereales de cebada y trigo, y los frutales, dátiles, uvas, higos, granadas y aceitunas. El dátil, hermanos, es una palmera realmente, es un fruto de una palmera como la palma africana, es ese estilo de fruto. En este caso, pues, el dátil se lo consume, no se lo consume crudo, sino que en este caso se lo consume hecho confite, al igual que los higos, ¿ok? La granada, la uva y la aceituna, pues esa, las uvas y las granadas sí se consumen como fruto de recién arrancado, pero la aceituna, en cambio, en este caso, se la consume como aceite, ¿ok? O como encurtido, ¿no? ¿Sí? Ahora, en 3 ocasiones se entregaban los primeros frutos, hermanos, y estos obviamente dependían de la época de siembra. Recuerden que todo el ciclo, el ciclo de la Torá y el ciclo de las fiestas, todos estaban ligados a un calendario agrícola, hermanos. Israel básicamente giraba en torno a un calendario agrícola, por eso es que tenían que hacerse ajustes de acuerdo a la temporada. Entonces, se sembraba primero cebada en las entradas de invierno, en la época de octubre, y asimismo el trigo, ya con las primeras lluvias, ya se siembra, ¿ok? Pero obviamente la cebada se cosecha primero y luego se cosecha el trigo, y también, pues, a partir ya del verano comienzan a salir los demás frutos los árboles frutales perennes, ¿ok? Ahora, técnicamente hablando, hermanos, la temporada de Bikurim comenzaba después de las festividades de Shavuot, básicamente después de Shavuot. Ahí, desde Shavuot hasta Rosh Hashanah, o sea, hasta Sukkot, se llevaban las frutas al templo, en este caso los primeros frutos, porque no todo se producía en un mismo mes, no todo producía en el mismo tiempo. Acuérdense que eran
todas estas cinco plantas, estas siete, perdón, estas siete, estos siete productos que se tenían que llevar, por lo tanto, cada uno tenía su tiempo, y voy a mostrarles más adelantito un calendario agrícola que nos permite un poco conocer en qué tiempo salía cada una de ellas. Así que los bicurín estaban asociados con la temporada de cosecha, hermanos, aunque podía presentarse durante todo el verano, hasta la época de Sukkot, o sea, la época de tabernáculos, ya la cosecha de otoño, ¿ya? El Talmud relata que una gran procesión de granjeros judíos colocaba sus cestas sobre los bueyes, adornados con guirnaldas de flores, en un gran desfile hacia el santuario. Los bueyes serían sacrificados más tarde como ofrenda de paz, y a medida que los peregrinos pasaban por varios pueblos a lo largo del camino, iban acompañados de otros que deseaban regocijarse con ellos en Sion. Pero es interesante, hermanos, que estos bueyes que eran adornados y eran llevados, hermanos, en esta procesión, ¿ok? Era una procesión nacional de varios pueblos, ¿ok? Varios lugares que habían sido designados como los lugares de acopio, ¿no? Para partir hacia Jerusalén. Entonces, lo interesante, hermanos, es que estos ritos no eran ritos israelitas, eran ritos de alguna manera importados, hermanos, porque los paganos también hacían lo mismo, ¿ok? Pero en este caso, pues, lo que no hacían los israelitas era contaminar el ritual de la Torá. Más en este caso, los demás ritos sí, ellos, pues, les hacían ciertos ajustes y ciertos adornos, hermanos, que realmente la Torá no los menciona, pero eran parte de la cultura, eran parte de su estilo de vida y de la influencia también que tenían de muchos pueblos. Entendamos que esto es Medio Oriente, hermanos, ¿ok? Ahora, el calendario hebreo que tenemos aquí empieza desde Nisan hasta en este caso, pues nuevamente Beadar. O sea, estoy viendo aquí un calendario desde abril hasta marzo, hermanos, ¿ok? Y vemos allí que la primera cosecha que se hacía era la de cebada en Nisan. Ustedes ven, la cebada se cosechaba en Nisan, los primeros frutos eran traídos en Nisan. Y luego, pues ya teníamos 40 días después, hermanos, ya para la fiestas de Shavuot, ya la ofrenda de trigo, ya se traían los primeros frutos de trigo, y luego pues a lo largo de todo el verano, ustedes ven allí, nosotros tenemos pues las brevas, que es los higos, tenemos luego viene la uva, sí, tenemos los dátiles, que ya se cosechan ya casi a salida de verano, y pues los aceitunas, que se cosechan ya en la época de octubre, hermano, ya la cosecha de aceituna se hace prácticamente al finalizar, por eso se lleva eso para Sukkot, ¿ok? Así que ese es el calendario que ustedes ven allí, que pueden ustedes apreciarlo más tarde si ustedes quieren darle una ojeada para que conozcan cómo, hermanos, el calendario bíblico es un calendario agrícola. Las fiestas de Israel que ustedes ven aquí marcadas en este calendario también son fiestas que se llevan a cabo en función de un calendario agrícola, hermanos. Esto, por eso es que el calendario gregoriano no se podía aplicar aquí, ¿ok? El judío no puede guardar sus fiestas en función de un calendario gregoriano o de cualquier otro calendario, no importa, en este caso, pues el calendario occidental de enero, febrero, marzo, abril, así no funciona, hermanos, el calendario hebreo, porque el calendario agrícola se ajusta a los tiempos, hermanos, tanto a los movimientos de traslación y de la tierra alrededor del sol en los 365 días del año. Entonces tenemos obviamente los equinoccios y los solsticios. Entonces eso hace que se mueva la tierra en su eje y nos dé las estaciones del año, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tenemos. Así que bueno, yo quiero entrar un poquito ahora a estudiar cómo interpretaron los judíos ya. ¿Cómo interpretaron ellos este mandamiento? Bueno, ¿qué ellos entendieron por llevar los primeros frutos a la tierra que Dios les había dado, al lugar donde se había establecido su nombre? Entonces, yo les digo, hermano, miren, si a mí me preguntan esto y me dicen eso, yo pues realmente no sabría cómo interpretarlo. Pero afortunadamente, en este caso, estamos viendo cómo aquí muchos sabios influyeron para que se pueda tener un compendio, una Torah oral, porque la Mishnah es la Torah oral, hermanos, de los sabios, que dijeron, bueno, de esta manera vamos a
llevar a cabo el mandamiento. Y esta Mishnah que estamos viendo, hermano, contiene en el Seder de Seraim el tratado Bikurim, ¿ok? Que es un tratado de tres capítulos, un cuarto capítulo, pero casi no lo vamos a tocar. Pero básicamente son tres capítulos, hermano, de más un promedio de 12 versículos cada uno, ¿ok? Y aquí tenemos, hermanos, la Mishnah, el Seder Seraim. Vamos a revisar entonces Bikurim y vamos a conocer qué era la instrucción que daban los sabios judíos, los rabinos, respecto a cómo llevar a cabo este mandamiento, ¿no? Ahora, las primicias de las siete especies con las que Israel fue bendecido, trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva y miel de dátiles, debe llevarse al templo de Jerusalén y entregarse a los sacerdotes. Les estoy dando la introducción de la Mishnah, hermanos. Estos frutos se llaman en hebreo Bikurim. La Mishnah describe una elaborada procesión en la que la gente cargaba cestas decoradas en las que depositaban sus primeros frutos. Si bien muchas personas traían los primeros frutos durante uno de los festivales de peregrinación, ya sea Shavuot o Sukkot, ¿sí?, la fiesta de las semanas, hermano, que nosotros conocemos como Pentecostés, ¿okay?, o Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, ¿okay?, ya en otoño, para evitar tener que volver al templo, y otros realizaban viajes especiales solo para traer los bikurim, hermano. Estos viajes habían sido ocasiones de gran festividad. Cuando una persona entregaba su bikurim al sacerdote, y recuerden que cuando dice al sacerdote, hermano, está hablando no a cualquier levita. Recuerden, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? Dice, cuando una persona entregaba su bikurim al sacerdote, tenía que hacer una declaración formal. Esta declaración se encuentra en Deuteronomio 26, que es la que acabamos de leer, y se desarrolla en la Mishnah. El tratado Bikurim contiene un cuarto capítulo que realmente no es parte de la Mishnah, es verdad. Era una tradición medieval que se adjuntó a la Mishnah de la Tofestá. Sin embargo, lo hemos incluido en la Mishnah Yomit, porque está incluido en muchas ediciones impresas de la Mishnah, ¿ya? Así que a continuación, pues vamos a leer cada uno de los versículos. No voy a entrar en detalle de todos, porque me va a faltar noche si quiero hacer eso, pero voy a entrar para que ustedes vean más o menos uno de los cuantos interesantes. No quiero entrar, como les dije, a discutir cada uno así en detalle, porque, hermano, me pasaría aquí dos noches estudiando esos cuatro capítulos, ¿ok? O esos tres capítulos, porque en realidad, aunque el versículo es corto, en realidad, pues la interpretación que tiene es aparte, ¿ok? Acuérdese que usted tiene aquí la Mishnah, que es lo que la ley rabínica decía, y acuérdese que aún esto tiene que ser interpretado, o sea que es la interpretación de la interpretación, hermano, ¿ok? ¿Sí? Entonces esta es la Torah oral, así es. Esta es la forma como los rabinos, los sabios de Israel, los primeros sabios, determinaron cómo se debía llevar a cabo el mandamiento. Pues eso quiero que ustedes lo conozcan y aprendan un poco más de qué es lo que el judío pensaba con esto, ¿no? Entonces, vamos aquí al primer versículo del capítulo 1. Y dice, hay quienes traen bikurim y recitan la declaración, la que hemos escuchado. Otros que solo traen el bikurim, pero no recitan. ¿Sí ven? Habían algunos que traían el bikurim, pero no podían hacer la confesión de fe, pero había otros que sí. Y dice, y hay algunos que no traen ni recitan. Entonces, sí, había algunos que ni siquiera podían traer. ¿No? Entonces, estamos entendiendo ya hasta allí que no cualquiera podía traer la ofrenda de bikurim. Estamos entendiendo. Interesante, ¿no? Los siguientes son los que no pueden traer. El que planta una vid en su propiedad, pero entierra un brote en la tierra para que crezca en la propiedad de otro individuo o al público. Y de manera similar, si uno entierra un brote en un suelo, ya, de la propiedad privada de otra persona o en la propiedad pública, de modo que crezca en su propia propiedad, o si uno planta una vid en su propia tierra, la entierra en el suelo, para que aún crezca en su propiedad, pero hay un camino público privado entre ellos, tal persona no trae bikurim. ¿Más qué dice Rabí Judá? Dice, alguien así tiene que traer bikurim. Entonces ya ve aquí, hermano, que aquí ya comienzan a ver, comienzan a ver posturas, hermano. ¿Sí? Es interesante esto. Ahora,
Quiero un momentito leerles la explicación, porque esto de aquí tiene una explicación. Dice, hay dos misbot cuando se trata de bikurim, traerlos y hacer la declaración formal, ¿ok? ¿Sí? Nuestra Mishnah aclara que algunas personas están obligadas a traer los frutos y hacer la recitación, mientras que otras solo traen los frutos, pero no hacen la declaración. Y hay otros tipos de personas que no necesitan traer bikurim en absoluto, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que el bikurim no era obligatorio para todos, hermano. No era para todos, empezando por allí. Ahora, sección 1. ¿Qué dice la sección 1? La Mishnah describe esta práctica, ya una práctica de los productores de uva de enterrar una vid en el suelo en un lugar y luego llevarla a otro lugar. Esto le daría a la vid otro lugar para obtener agua y nutrientes del suelo sin tener que plantar una vid completamente nueva. La vid nueva, entre comillas, parece nueva porque está saliendo de la tierra. Sin embargo, en realidad no es nueva. Es la misma vid que antes de llegar, ya una misma vid antes de llegar a un campo nuevo. Simplemente fue trasplantada, ¿ok? Si una persona pone una vid que comienza en su propiedad, en el suelo, y luego la lleva a otra propiedad que no es suya, no debe traer bikurim. Aprenderemos la razón por la cual no está en la Mishnah 2, ¿ok? En la segunda Mishnah. Lo mismo es cierto si la vid comienza en la propiedad de uno, o en la propiedad pública y luego la saca del suelo en su propiedad, aunque las uvas se cosecharan en su propiedad, no trae bikurim. ¿Ok? Sección 3. En este caso, la vid comienza en su propiedad, pasa por debajo de la propiedad privada o pública de otra persona y luego se vuelve a criar en su propiedad. Los sabios dicen que aunque la vid comience y termine en su propiedad, todavía no la puede traer. ¿Ya? Rabí Judá no está de acuerdo en este caso, ¿ya? Pero no en los casos de la sección 2, 1 y 2, y dice que sí debe traerla. Algunos comentaristas explican que el rabino Judá no está de acuerdo solo con respecto a un caso en el que la vid pasó por debajo de una propiedad pública. El rabino Judá sostiene que una persona puede usar el suelo debajo de la propiedad pública para su propio uso privado y por lo tanto este es como un caso en el que toda la vid creció en su propiedad. Los otros rabinos sostienen que uno no puede usar el suelo debajo de la propiedad pública y que por lo tanto este es un caso en el que la vid creció en una propiedad que no le pertenecía. El rabino Judá está de acuerdo en que si la vid viajó por debajo del dominio privado del otro, él no puede traer bikurim. Hermano, esto, quiero que ustedes nada más entiendan lo polémico que se torna a la hora de cumplir un mandamiento. Entonces, si yo les digo estos ejemplos solo para que entiendan lo complicado que estuvo el contexto cultural y el contexto del cumplimiento de la Torá en el primer siglo. ¿Ustedes se imaginan cuando Yeshua llegó? ¿Qué le pasó a Yeshua? Estas mismas contradicciones. Así que él tuvo que volver a reinterpretar lo que estos rabinos habían dicho, cómo llevar a cabo el mandamiento. Entonces, cada uno, hermano, tenía una postura, y yo solo les estoy dando un ejemplo de que a la hora de Dios dar una orden de que traigan un producto, comienza el hombre a poner trabas y a hacer sus propias interpretaciones para un mandamiento tan sencillo, hermano. ¿Ok? Así que les doy ese ejemplo y no voy a avanzar con los mismos detalles para los demás, hermanos, sino que vamos a ir leyendo poco a poco. Yo les voy a dar a ustedes al final, les voy a dar la bibliografía para que ustedes, si están interesados en profundizar en el conocimiento del estudio de la Torá y ustedes quieran conocer un poco cuál era el pensamiento rabínico del primer siglo, hermanos, ustedes entiendan qué es lo que estaba pasando, porque unos dicen, no, yo para mí la Torá, bueno, para mí la Biblia me basta, hermano, yo no necesito leer nada más, para mí la Biblia es todo. Pero si usted no lee, hermano, la Mishnah, si usted no lee el Talmud, si usted no lee estos libros, usted no va a tener contexto para entender qué está pasando alrededor de Jesús cuando él llega en el primer siglo. No sabe qué pasa, por qué él tiene estas broncas con estos fariseos, supuestamente, con estos sabios, con estos escribas. ¿Qué está pasando? Yo les estoy dando a ustedes un poquito de contexto para que entiendan los conflictos que habían a la hora de la interpretación de un mandamiento. ¿Ok? Ahora, en el versículo 2 dice, ¿por qué no puede traerlos?
Porque se dice, las primicias de tu tierra. Miren lo que está diciendo aquí. Ellos eran tan legalistas, hermanos, a la hora de examinar el mandamiento. Esta gente realmente sí se ponía a examinar esto como doctor en jurisprudencia, hermano. Dice, hasta que todo su crecimiento esté en tu tierra, los aparceros, arrendadores u ocupantes de propiedad confiscada o un ladrón no los trae por la misma razón, porque dice las primicias de tu tierra. Obviamente, pues a un ladrón no le corresponde la propiedad, a un aparcero no le corresponde la propiedad porque él es trabajador nada más, o un arrendador tampoco puede traerlo porque solamente está arrendando la tierra no le pertenece, y o en el caso de ocupantes de una tierra confiscada que están ahí nada más encargados, tampoco puede traerla porque dice las primicias de tu tierra. Lo cual para mí es controversial, hermano, porque si a mí me dice, mira, trae las primicias de la tierra que el Señor te da, es verdad, ¿no? Ellos lo toman de manera literal, ¿sí ves, Bolívar? Ellos lo toman de manera literal y dicen, no, es que la tierra no se la dio al extranjero, la tierra no se la dio a un esclavo, la tierra no se la dio a un arrendador. Entonces, ellos aplicaban el mandamiento, hermano, tal como estaba escrito. En ese aspecto ellos eran al pie de la letra, como decimos nosotros acá. ¿Ok? Pero es interesante ir entendiendo esta cultura, cómo funcionaba esta jurisprudencia bíblica rabínica. Hermano, estamos estudiando ahorita lo que decían los rabinos en el primer siglo, pues, y obviamente desde que entraron a tierra prometida. Ahora, en el versículo 3 dice, los bicurín se obtienen solo de las siete especies. Pero yo les digo, hermano, en la Torá no dice siete especies. Mas ellos aquí dicen, no, siete especies. Y dice, no de dátiles cultivados en cerro, cuidado, imagínense, no de dátiles cultivados en cerro, ni de otras especies cultivadas en el valle, ni de aceitunas que no son de elección. Los bicurín no deben ser llevados antes de Shavuot, antes de Shavuot. Esto es una traducción en inglés, hermano. La gente del monte, los seboín que habían traído bicurín ante Atzeret, o sea, antes de Atzeret, antes de Shavuot, ellos no lo aceptaron porque está escrito en la Torá, y la fiesta de la cosecha, las primicias de tus trabajos que has sembrado en el campo. Entonces, hermano, tenía que ser para las fiestas de Shavuot. ¿Ok? Eso lo dice en Éxodo 23, 16. Entonces, la interpretación que está en decir, y la fiesta de la cosecha, las primicias de tus trabajos que has sembrado en el campo. ¿Ustedes se acuerdan de los primeros 3.000 que se convirtieron al Señor? ¿Qué fueron ellos? Primicias de Shavuot, hermano. Fueron las primicias de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, a eso está haciendo referencia la Torah. Por eso es que nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, pero ya hemos entendido la Torah, su irritación, hemos entendido la Torah, hemos estudiado la Torah. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hermano, el Nuevo Testamento cobra vida para nosotros. Porque podemos entender de qué se trata, cuál es el trasfondo, qué es lo que el Señor está tratando de decirnos con los acontecimientos que están ocurriendo. Y Él nos está hablando de que hubieron 3.000 convertidos y se convirtieron, 3.000 que se salvaron con un primer discurso, con el discurso de Pedro, ¿ok? Y por eso está hablando de las primicias, ellos fueron la primicia de los primeros convertidos. Así es, hermano, y fue la primicia que el Señor está dejando allí como un cumplimiento, ¿de qué? De ese mandamiento. Él está cumpliendo el mandamiento de primicia, mi querido Bolívar, ¿ok? Y ojo, lo interesante aquí, señorita, es que esos convertidos, ¿de dónde eran? Eran de otros países. Exacto. Ellos eran de diferentes pueblos, hermano. Que claro, eran judíos de diferentes lugares porque llegaban a cumplir el mandamiento. Pero también habían convertidos allí. No solamente habían judíos de sangre, habían conversos. Acuérdense que había el judío convertido también, el judío convertido al judaísmo, ¿no? Que digo, el prosélito convertido al judaísmo, ¿verdad? O si lo podemos decir de alguna manera, gentiles convertidos al judaísmo, griegos, romanos, acuérdense que ellos venían de diferentes partes de Asia Central y también de Europa, ellos venían acá, ¿no? Bien, ahora, en el cuarto dice, estos traen bicurín, pero no leen la declaración. ¿Quiénes? El convertido. Mire esto, señorita, aquí viene la discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir? Porque él dice, ya no puede decir lo que el Señor juró a nuestros padres que nos los daría. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 26:3, según ellos, hace alusión a los hijos de sangre de
Abraham, Isaac y Jacob. Su alma de Israel. No a los adoptivos. ¿Sí? Entonces dice, si su madre era israelita, escuche, porque acuérdense que yo le he dicho a ustedes, ¿no? Cuando la madre es israelita, el hijo es israelita. Si el padre es israelita y la madre es gentil, no es israelita. Ok, dice, si su madre era israelita, entonces trae bicurín y resista. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque entonces ese hijo es israelita aunque el padre sea un gentil, aunque el padre sea convertido, o aunque el padre sea un prosélito. Ok. O un goyim, así es. Pero cuando es, pero cuando está en la sinagoga, debe decir, el Dios de los padres de ellos. Terrible esto, hermanos. Estamos viendo aquí el discrimen, hermano, en la interpretación del mandamiento. Entonces ya vemos por qué Yeshua, ahora cuando viene en el primer siglo, se encuentra con estos problemas que le dice, ustedes van y hacen prosélitos del mundo, pero los hacen más... los hacen más merecedores del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta gente realmente interpretaba la escritura de una manera discriminatoria. Ahora, el problema aquí, hermanos, es que el problema aquí es que Israel había sido elegido para qué. El problema es que, mis hermanos, Israel había sido elegido para ser un pueblo que sería un referente de qué, de justicia y equidad, hermanos. Pero desafortunadamente los rabinos perdieron el norte en la interpretación. ¿Ok? Y comenzó a haber pues esta clase de discriminación. Y por eso vemos cómo Yeshua cuando llega está enfrentando todo este pensamiento discriminatorio, hermano. Ahora, el rabino Eliezer en el versículo 5, Ben Jacob dice, una mujer que es hija de un converso no puede casarse con un sacerdote a menos que su madre sea israelita. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes no podían casarse con una gentil. ¿Ok? Ningún sacerdote podía casarse con una mujer gentil. Esta ley se aplica igualmente a la descendencia, ya sea de prosélitos o esclavos liberados. Incluso hasta 10 generaciones, a menos de que sea una madre israelita. Un guardián, un agente, un esclavo, una mujer de un sexo dudoso o un hermafrodita traen los bicurín, pero no recitan. ¿Sí? Ya que no pueden decir que tú, oh Señor, me has dado. Pero entendamos aquí. Y usted dice, bueno, ¿y qué dice que tú, oh Señor, me has dado? Porque entiendo una cosa, hermano. Dice que tú, oh Señor, me has dado. Y en este caso, estamos hablando de que el Señor, ellos están interpretando de que el Señor no les ha dado a ellos. ¿Ya? Y también está hablando, por ejemplo, del hermafrodita. Está diciéndole, porque acuérdese que como la oración tiene un... La oración tiene un pronombre. ¿Qué pronombre le va a poner pues, a la persona que es hermafrodita? Ese es el tema aquí. Como es hermafrodita, yo creo que ustedes, hermanos, sí entienden el tema, el término hermafrodita, tal vez lo que me están escuchando, pero estamos hablando de una persona que tiene, en este caso, los dos órganos genitales, ¿verdad? Entonces, esta persona pues no tiene definida su sexualidad, o sea, tal vez tiene definida su orientación sexual, pero no tiene definida su sexualidad, puesto que allí hay un tema biológicamente no definido. ¿Okay? En este caso, pues están diciendo ellos, no puede acercarse porque es una persona, recuerden otra cosa, hermano, ningún eunuco, ninguna de estas personas podían entrar al templo. Por lo tanto, hermafroditas, dudosos de sexo, etcétera, de sexo dudoso, perdón, ellos no podían entrar al templo, hermanos, ¿ok? Eso es lo que está aquí ocurriendo. Ahora, en el versículo 9 dice, el versículo 6 dice, quien compra dos árboles que habían crecido en una propiedad que pertenece a su compañero, trae bicurín, pero no recita la declaración, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente dice... Obviamente entendemos ya el contexto, ¿no? Como él no lo sembró, sino que ya estaba sembrado, igual tiene que venir el fruto de allí, ¿no? Dice, el rabino Meyer, dice, trae y recita. Si el pozo se secó o el árbol fue cortado, trae pero no recita. Rabí Judá dice, trae y recita. Desde Atzeret, o sea, Shavuot, hasta el festival de Sukkot, trae y recita. Desde el festival de Sukkot hasta Hanukkah, trae pero no recita. Acuérdense que Hanukkah se lleva a cabo más adelante, ya más o menos en noviembre, okay. En diciembre, perdón. El rabino Judá Ben Batera dice, trae y recita. Imagínense eso, hermano. Bueno, a la final, ¿qué hacemos aquí?
traemos y recitamos, traemos y no recitamos, no traemos. ¿Ya? Entonces, el versículo 7 dice, si uno deja a un lado sus bikurim y después vende su campo, dejar al lado significa que ya los apartó. Ya vamos a ver cómo ocurrió eso, lo vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 3. Si uno deja a un lado sus bikurim y después vende su campo, trae pero no recita. El segundo que compró el campo no trae de la misma especie, sino de otra especie que trae y recita. Rabí Judá dice, también puede traer del mismo tipo y recita. Por eso necesitamos a Yeshua aquí, hermano, créame. Necesitamos a Yeshua desesperadamente aquí. Ahora, voy a hacer algo porque veo que no estoy apareciendo en pantalla, hermanos, y la verdad que como estaba tan emocionado hablándoles de este tema, voy a ubicarme a un costadito y puedan pues ver mis expresiones a la hora de contarles esta historia, porque la verdad que es interesante. Entonces hablo pero no aparezco. Aquí estoy, hermano. Gracias por haberme hecho notar que no estaba apareciendo en vivo, ¿ok? Así que bueno, bien, dice, si uno deja a un lado sus bikurim y son robados, miren todas las cosas que podían ocurrir, ¿no? Está hablando de todas las posibilidades, hermano. Ellos legislaban sobre todo lo posible, hermano. Realmente esto es una cosa terrible, hermano. Si uno deja a un lado sus bikurim y son robados, o podridos, robados, o perdidos, o se vuelven inmundos porque se contaminaron con cualquier cosa inmunda, deben traer a otros en su lugar, pero ya no con la recitación o la declaración. Nosotros hemos un poco... Exactamente, nosotros un poco en la cuenta del Omer podemos ver esta parte, hermanos. Cuando se cuenta el Omer durante los 40 días, si usted, por ejemplo, en la cuenta del Omer, estos 50 días que se cuenta el Omer, 49 días que se cuenta el Omer, cuando contamos el Omer, hermanos, y nosotros nos olvidamos de contar en la noche, sí sabe que usted cuando ya hace el conteo, a partir de allí, usted ya no cuenta con bendición. Ya no puede contar con bendición, hermano. Ya solamente cuenta, porque hay que contar, porque es el mandamiento. Pero dice la autoridad rabínica que nosotros ya no podemos contar con bendición. Así que ya la bendición ya no la podemos recitar, hermano. O sea, ya no la podemos recitar. Podemos contar los días de Shavuot, perdón, los días hasta Shavuot, pero no podemos ya recitar la bendición. O sea que ya la bendición ya no la recibimos, ¿por qué? Por olvidadizo, hermano. ¿Ok? Como una especie de sanción, de castigo al olvido, ¿verdad? Ese es básicamente el contexto por el que aquellos que guardan, por ejemplo, el conteo del hombre, de aquí vienen todas estas interpretaciones, hermano. Así que estamos aprendiendo todo. ¿Qué es que está pasando con la mente de nuestros hermanos judíos en el primer siglo y mucho tiempo antes de aquello, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de Torah oral, hermanos. Estos libros todavía no estaban escritos, pero era lo que ellos decían. O de alguna manera, no quiero decir que no estaban escritos, pero más bien no estaban compilados, hermanos. Acuérdense que la compilación de la Mishnah se llevó a cabo hasta 200 años después de Yeshua. ¿Ok? Por lo tanto, la Mishnah era oral. Era, de alguna manera, se guardaba como una tradición oral. Pero sí habían, de alguna manera, escritos rabínicos, pero que estos no habían sido organizados y guardados, ¿ok? Sí, y a mi esposa me está haciendo ya una señal de tiempo. Yo recién voy por Bikurim 1.8, hermano. Yo creo que vamos a amanecernos aquí, porque es interesante. Y les he hecho, de hecho, recuerden, el versículo 1, el capítulo 3 es interesante. Esperemos llegar allá rápido. Sigamos avanzando pronto. Entonces, dice, si se vuelven inmundos, si uno deja a un lado sus bikurim y son robados o podridos, robados o perdidos, o se vuelven inmundos, debe traer otros en su lugar, pero ya no recita la declaración. Estos otros no están sujetos a la ley del quinto agregado, ¿sí? O la de ley del quinto, ¿no? Si se vuelven inmundos mientras están en el patio del templo, deben esparcirlos y no puede recitar, hermano. Si se le contaminaron en el templo, hermano, ya estando allí. Imagínense que se le... ¿Usted se imagina todo el proceso, hermano, de llevar un bikurim al templo? Era de meses, hermano. Desde el momento en que marcaba el bikurim en el campo hasta llevarlo al templo, era un proceso largo y tenía que ser cuidadoso
había que cuidar esa ofrenda, porque acuérdense que esa ofrenda era para el Eterno. ¿Ok? Y si se vuelven inmundos mientras están en el patio del templo, debe esparcirlos y ya no se reciben. Ahora, versículo 9 dice, ¿desde dónde sabemos que uno no es responsable de su bicurim hasta que los lleva al monte del templo? Porque dice, las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Esto enseña que él es responsable hasta que los lleve al monte del templo. Si trajo bicurim de un tipo e hizo el recital y luego trajo de otro tipo, no hace un segundo recital. O sea, estamos entendiendo, hermanos, que el cuidado del bicurim era responsabilidad de cada uno que tenía de tierra y que su fruto había producido. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Dice, ¿desde dónde sabemos que uno no es responsable de su bicurim hasta que los lleva al monte del templo? Porque dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Esto enseña que él es responsable hasta que los lleve al monte del templo. Si trajo bicurim, ya creo que la leí, no, la he copiado dos veces, perdón. El versículo 10 dice, estos traen y recitan, el que trae bicurim, desde Shavuot hasta el festival de Sukkot, de las siete especies de frutas cultivadas en las montañas, o dátiles cultivados en los valles, escuchen, de aceitunas y de productos desde el otro lado del Jordán. El rabino Yoshe de el Galileo dice, uno no trae bicurín de Transjordania, ya que esa no es una tierra que fluya leche y miel. Así que de allá no se trae bicurín. ¿Okay? Ahora, uno que compró tres árboles en el campo de otro, trae bicurín y recita. El rabino Meyer dice, incluso si compró solo dos, si compró un árbol con su tierra, trae bicurim y recita. El rabino Judá dice, incluso los aparceros y los arrendadores traen y recita. Ahora, yo les estoy dejando aquí una imagen, aquí al lado, de Adán y Eva. Y recuerden con qué se cubrieron Adán y Eva. Con hojas de higuera, hermanos. Hojas de higuera. Eso ya les voy indicando algunas cosas por ahí. Ahora, bicurim. Capítulo 2, ya vamos a entrar al capítulo 2. Capítulo 2 es un poquito más técnico, hermanos. Dice, con respecto a terumá y bicurim, uno está sujeto a muerte y el quinto. Y están prohibidos a los no sacerdotes. ¿Ok? Aquí entendamos. El bicurim, hermano, era solo para los sacerdotes, no era para los levitas. Usted va a decir, pero ¿y los sacerdotes no son levitas? Sí, los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Solamente aquellos que venían del linaje de Eleazar, del linaje de Pinhas, de Sadoc, ¿ok? Esta casa sacerdotal que había sido guardada para ser sacerdotes en el templo, eran los únicos que podían recibir el bicurín, hermano, ¿ok? Y son de propiedad del sacerdote y se neutralizan en 101 partes, en su totalidad. Y requieren el lavado de manos y la puesta del sol. Estas leyes se aplican solo a terumá y bicurín, pero no al diezmo. ¿Ok? Miren, aquí hay tres temas en uno solo. Está hablando bicurín, terumá y diezmo. ¿Ok? Terumá es una ofrenda elevada, hermanos. Es una ofrenda mesida. Ese es un terumá. ¿Ok? De hecho, hay una parashá que se conoce con ese nombre. Ofrenda mesida, una ofrenda de terumá. Y el diezmo, ¿verdad? También. Ese es otro, en cambio. Ese es otra ofrenda que correspondía al 10% de todo aquello que producíamos, hermano. ¿Ok? Ahora, en el versículo 2 dice, hay leyes que se aplican al segundo diezmo y bicurín, pero no a terumá. Imagínese usted, hermano, yo le aseguro que a usted le estoy hoy hablando en hebreo. ¿Ok? Porque usted no entiende nada de lo que está pasando aquí. Esto es jurisprudencia judía, hermano, respecto al cumplimiento de los mandamientos del Eterno. Imagínense cuán complicado es esto, hermano. Dice, el segundo diezmo y bicurín deben ser llevados al lugar designado. Requieren confesión. Están prohibidos a una persona. Pero el rabino Shimón permite bicurín a una persona. Están sujetos a la ley de remoción. Pero el rabino Shimón exime a bicurín de la remoción.
Y en Jerusalén, la más mínima mezcla de ellos, o sea, de los dos tipos de ofrenda, con cascarilla de la misma especie, hace que se prohíba el consumo como alimento común fuera de Jerusalén. Y el que crece de ellos en Jerusalén está prohibido. Consumir fuera de Jerusalén, o sea, está prohibido consumir fuera de Jerusalén, incluso por los no sacerdotes o por el ganado. Pero el rabino Shimón lo permite. Estas son las leyes que se aplican al segundo diezmo y bicurín, pero no a terumá. No voy a entrar, como les dije, en detalles en algunos temas, hermano, porque me amanezco aquí. Solamente le estoy dando material para que usted tenga una idea de que usted va a decir, hermano, yo al final, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Hay tres leyes, perdón, hay leyes que se aplican a terumá y maser, ¿ok? Maser el diezmo, ¿no? Sheni, pero no a bicurín. Terumá y el segundo diezmo prohíben el contenido de la era. Tienen una cantidad fija. Se aplican a todos los productos, tanto durante como después de los tiempos del templo. Y se aplican a los productos cultivados por aparceros, arrendadores, ocupantes de propiedad confiscada o un ladrón. Estas son las leyes que se aplican a terumá y maser, pero no a bicurín. ¿Ok? Y hay leyes que se aplican a los bicurín que no se aplican a terumá o al diezmo sheni, porque los bicurín pueden adquirirse mientras todavía están adheridos al suelo. Y un hombre puede hacer todo su campo bicurín. Él es responsable de ellos y requieren un sacrificio, una canción, saludar y pasar la noche en Jerusalén. Acuérdense que había que quedarse allí una noche celebrando la entrega bicurín. El terumá del diezmo es como bicurín en dos formas y como terumá en otras dos formas. Puede tomarse de productos puros para productos impuros y de tales productos que no se encuentran en las proximidades como bicurín. Y prohíbe el contenido de la era y tiene una cantidad prescrita como terumá. Entiendo, hermano, que les estoy hablando en hebreo, pero tranquilos. ¿Sí? Solo les estoy dando, como les dije a ustedes, contexto, hermano, de lo complicado que era llevar a cabo este mandamiento, que de repente para nosotros suena tan sencillo, hermano, llevar los primeros frutos de lo que tenemos en el campo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se apartan, dice los bicurín, en el 3.1? ¿Ok? Aquí es la parte interesante a la que quería traerlos, hermanos. Porque este es el capítulo 3, en donde ustedes van a conocer un poquito de cómo se llevaba adelante el bicurín en el campo, ¿no? Denme un segundo, mi querida familia, porque aquí estamos. Ok. Ahora, ¿cómo se apartan los bicurín? ¿Cómo se separa un bicurín? Un hombre baja a su campo, ve un higo que ha madurado, o un racimo de uvas que ha madurado, o una granada que se ha madurado, ata una cuerda, ¿verdad? Ata una cuerda o marca con una caña alrededor y dice que estos sean bicurín, o que estos sean, que esta sea mi ofrenda de fruto, de mis primeros frutos. Rabí Shimón dice, aún así, debe volver a designarlos como bicurín después de que hayan sido arrancados del suelo. O sea, tiene que hacerlo dos veces. Cuando descubrió el bicurín en el campo, si ve que el bicurín, hermano, estaba ligado al que tenía un cultivo agrícola. No tiene nada que ver, hermano, con que de repente hoy la gente por ahí ande celebrando primicias y le digan, hermano, tráeme la primicia de tu dinero. No tiene nada que ver con eso. Es un tema estrictamente agrícola, ¿ok? Entonces, no es que tiene que ir a comprarlas al mercado, que para que le traiga el pastor las primicias del suelo, conviértamelos en papa, en verdura y tráigame eso para acá. No, hermano, eso es una tergiversación asquerosa de la Torah, ¿ok? Sí, que ni Dios permita esas barbaridades, hermano. Estamos entendiendo que Bikurim, o la fiesta de primeros frutos, es una fiesta agrícola, hermanos, en donde se llevaba el producto de Israel al templo. Estamos leyendo que inclusive ni siquiera producto de Transjordania, hermano, se podía llevar para allá, ni de Cisjordania, nada. Si no era en territorio israelita, no se podía hacer una ofrenda bicurín de aquel producto. Yo entiendo, hermano, que por ahí andan algunos hermanos tratando, pues obviamente, de financiar su presupuesto y se andan agarrando de la Torah para poder hacer sus recaudaciones, pero hermano, entiendo que aquello es equivocado, aunque pues tiene una, de repente, una muy buena intención, que es la de financiar un presupuesto de operación de una congregación. Yo creo que más decente, hermano, es que hagan una lista de los costos que tiene esta congregación en su funcionamiento y le digan, mire, ¿sabe qué, hermano? Aquí vemos tantos hermanos que nos congregamos, y aquí se paga agua, luz,
agua, luz, y todos los gastos que tenemos, más el sueldo del pastor, etcétera, pues, y nos toca tanto a cada uno, o el que pueda dé y el que no pueda no dé, pero hay que sostenerlo, ¿verdad? Y yo digo, eso sería un poco más razonable y más honesto, porque definitivamente, hermanos, reclamar primero frutos, primero, hermano, esta es una ley, esta es una ley deuteronómica. Si alguien a ti te pide hoy primero frutos, o te pide primicia, te está pidiendo una fiesta, te está pidiendo una ofrenda que es deuteronómica, pero te dice que ya no viven bajo la ley. Entonces, ponte de acuerdo, hermano. Si vas a reclamar ofrenda de primeros frutos, pues obedece la Torá. Busca la Torá, entiende la Torá, estudia la Torá, y por último, enseña la Torá al pueblo para que tengas autoridad, de alguna manera, una autoridad legal y moral para poder reclamarlo, o para poder pedirlo, para poder incentivar que la gente traiga los primeros frutos del campo, hermano, ¿ok? Como están viendo, aquí no tiene nada que ver con el sueldo, no tiene nada que ver con las cosas que nosotros a veces escuchamos por ahí. No es que nosotros celebramos la fiesta en enero, porque como en enero nosotros arrancamos el año, y que entonces la primicia, el primer sueldo, me lo tienes que dar a mí porque conseguiste un trabajo, entonces el primer mes es para la congregación. Yo he escuchado cosas que realmente avergüenzan al pueblo de Dios, hermano, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿cómo se apartan entonces los bicurín? Dice que éstas sean bicurín. Rabí Shimón dice, aún así, debe volver a designarlos como bicurín después de que hayan sido arrancados del suelo. Y dice, a diferencia de la mayoría de los regalos agrícolas, como terumá y macer, ¿verdad? Acuérdense que terumá o macer es la ofrenda mecida. Estas son una de las, o esta es una ofrenda voluntaria. ¿Se acuerdan que hemos estudiado también esto? Las ofrendas voluntarias de granos, ¿ok? De cebada y trigo, ¿ok? Dice, y también el macer, o sea, el diezmo, dice que se designan como tales solo una vez que se han arrancado del suelo. Los bicurín se apartan tan pronto como comienzan a madurar, hermano. Las espigas del campo son marcadas, ¿ok? Mientras todavía están adheridas al suelo. Para recordar que frutas designó como bicurín, ata una cuerda alrededor de ellas. Cuando cosecha higos, uvas o granadas, no necesita designarlos nuevamente como bicurín. ¿Ok? Pero, ¿qué dice Rabí Shimón? Sostiene que aunque los designó como bicurín mientras aún estaban pegados al suelo, debe designarlos nuevamente como bicurín cuando las cosecha, para que lo haga de esa manera, ¿no? ¿Ya? Ahora, dice, ¿cómo eran llevados los bicurim a Jerusalén? Todos los habitantes de las ciudades del Mahamad se reunían en las ciudades del Mahamad y pasarían la noche en la calle al campo abierto y no entrarían en ninguna de las casas. Acampaban, hermano, en el pueblo que había sido designado como Mahamad. Mahamad era el pueblo que había sido establecido como el lugar de reunión, como el lugar de convocación previo a avanzar a Jerusalén, ¿ok? Temprano en la mañana el oficial decía, levantémonos y subamos a Sion, a la casa de Yahweh nuestro Elohim, ¿ok? Había un Rosh Hamamad, que era el jefe, había un jefe allí que era designado como aquel que el líder que llevaba a todos los que se habían convocado a esa ciudad para avanzar a Jerusalén. No es que cada uno cogía por su cuenta y se iba a Jerusalén. Esto llevaba cierto orden, hermano, y era una procesión. ¿Ok? Dice más abajito, hay una explicación de qué es un mahamad. Es un término hebreo que podemos traducir por estar de pie. Y se ha referido al grupo de personas del pueblo que había sido destinado a acompañar las ofrendas diarias en el templo de Jerusalén. Su número era de 24 mahamadot, correspondientes a las 24 divisiones de sacerdotes y levitas que servían en el templo de manera rotativa en cada semana. ¿Okay? Ahora, los que vivían cerca de Jerusalén traían los higos frescos y las uvas, mientras que los que vivían lejos traían ya los higos secos y las pasas. ¿Entienden? Ya se había secado para que pueda durar, hermano, porque si no se estropeaba la fruta. Entonces esta fruta sí se le permitía, a esta fruta sí se le permitía llevarla confitada, hermanos. Un buey iba delante de ellos con los cuernos adornados de oro y una corona de olivo en la cabeza. La flauta sonaba ante ellos hasta que se acercaban a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, me enviaban mensajeros por adelantado y adornaban sus bicurín. Los gobernadores, jefes y tesoreros del templo salían a saludarlos, y según el rango, hermano, de los que venían, ellos salían a recibir.
todos los hábiles artesanos de Jerusalén se levantaban ante ellos y los saludaban diciendo: hermanos nuestros, hombres de tal o cual lugar, os damos la bienvenida en paz. Pero aquí hay un tema, hermanos, y es que aquí, aunque usted no lo crea, como hasta en nuestros pueblos, hermano, ¿ya? Entonces, la amistad se entiende fácilmente, por lo que comentaré aquí algunos asuntos interesantes que me atenderé a comentar a continuación, hermano. Saúl Lieberman dice, el erudito preeminente de la literatura rabínica del siglo XX, escribió un libro titulado El helenismo en la Palestina judía, y en el libro dedica un capítulo titulado Ritos paganos previos al sacrificio a la luz de las fuentes rabínicas, al ritual descrito en nuestra Mishnah, precisamente a este ritual. Lieberman señala que el ritual Bikurim, como se describe en la Mishnah, no está tomado de la Biblia, que no menciona tal ritual. Por el contrario, ciertos elementos son costumbres que son paralelas a los rituales sacrificiales grecorromanos, más significativamente el buey con cuernos dorados. Esta era una característica común de las procesiones de sacrificios en el Imperio Romano. Claramente, cuando los judíos de la época llegaron a crear un nuevo ritual, lo hicieron basándose en lo que vieron del mundo no judío. Sin embargo, Lieberman también señala que esta es la única vez en que la Mishnah describe un buey con cuernos dorados. Esta práctica no se hacía con los bueyes del sacrificio habitual que se realizaba en el templo, ¿no? En otras palabras, cuando se trataba del corazón de su antigua tradición, el ritual del templo, era menos probable que los judíos adoptaran prácticas extranjeras con los rituales innovadores que se realizaban fuera del templo, ¿sí? Ahora, la otra característica que quiero mencionarles aquí, hermano, que me suena interesante, es que dice la Mishnah, de acuerdo con el rango de los participantes que irían delante. Esto significa que los funcionarios importantes del templo y de Jerusalén saldrían a recibir a los invitados importantes, mientras que los funcionarios menores saldrían a saludar a los invitados de menor rango. Por supuesto, esto no sorprende, y es de hecho por la naturaleza humana, hermano, porque aún es importante señalar que el ritual a menudo sirvió todavía y todavía sirve como una oportunidad para que los seres humanos enfaticen una jerarquía social. Debemos pensar en nuestras propias vidas, que con frecuencia nuestros rituales públicos a menudo también están cargados con problemas relacionados con jerarquía social. Ustedes saben, hermanos, cómo son nuestras fiestas patrias, cómo son nuestras fiestas de pueblo, en donde, claro, están sentados pues ahí las autoridades del pueblo y el pueblo bien sentado en el suelo. Así es. Ahora, la flauta sonaba ante ellos hasta que llegaban al monte del templo. Cuando llegaban al monte del templo, incluso el rey Agripa tomaba la canasta, hermano, la colocaba en su hombro y caminaba hasta el atrio del templo. Cuando llegaba al atrio del templo, los levitas cantaban la canción: te alzaré, oh Yahweh, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se regocijen de mí. Se cantaba, hermano, en el Salmo 30, versículo 2. ¿Okay? Se cantaban salmos en ese día. Y las aves de la cesta se ofrecían como holocaustos enteros también, y las tenían en la mano y se las daban a los sacerdotes. Mientras la canasta estaba todavía en su hombro, recuerden que se cargaba la canasta en el hombro y estaba allí en el templo, ¿no? Dice, ¿qué resistaba? Reconozco hoy delante de Yahweh, tu Elohim, que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos asignaría, hasta que complete el pasaje, ¿no? El rabino Judá dijo, hasta que llegue a... mi padre era un arameo fugitivo. Cuando llega a mi padre era un arameo fugitivo, se quita la cesta del hombro y la sostiene por los bordes, y el sacerdote coloca su mano debajo y la agita. Acuérdense que es una ofrenda mesida. Luego recita de mi padre era un arameo fugitivo hasta completar todo el pasaje. Luego deposita la canasta al lado del altar. Acuérdense, en el sur oeste se depositaban las ofrendas, y se inclina y se va, hermano. Ahora, originalmente todos los que sabían recitar lo recitaban, mientras que los que no sabían recitar solamente lo leían. Y aquí, pues no sé, mi querido Bolívar tiene ahí una inspiración en función de... y compártenos, hermano. La ignorancia, y te voy a aprender, que dice que hay que dar una ofrenda mecida y apretada, y no sabe qué, me reconta. No, es mecida, se refiere a que es elevada, hermano. Es una ofrenda terumá, exactamente, es una ofrenda mecida. Y de hecho, para mecerla, también las ofrendas tenían una
una forma especial de ofrecerlas. No era de mecerlas así Claro, al relajo, hermano. No, esto tenía una una forma. ofrenda, Usted ofrecía ya. hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Entonces la ofrenda tenía su forma, dependiendo de si era una ofrenda terumá o si era una ofrenda tenufá. Pues no vamos a entrar en eso allí, o sea, pero Claro que no sí. se trata de mecido hacia abajo, hermano, para que se llene bien el saco, no tiene nada que... Es una pésima Interpretación. interpretación y una equivocación al entender esto, ¿no? Ahora, originalmente todos los que sabían recitar lo recitaban, mientras que los que no sabían recitar, otros le leían y repetían ellos la palabra. O sea, si se da cuenta, acuérdense que no todos sabían leer, hermano, y no todos se sabían de memoria la oración. Entonces alguien les leía y ellos repetían. Pero cuando se abstuvieron de traer, cuando se abstenían de traer, decretaban que debían leer las palabras tanto los que no podían como los que podían como los que no podían recitar, para que pudiera repetir después de ellos, ¿verdad? Ahora, los ricos traían sus bikurim en cestas recubiertas de plata u oro. ¿Sí? ¿Y usted sabía cuándo venía un rico con bikurim? Porque venía la cesta de oro. Interesante, ¿no? ¿Sí? Mientras que los pobres usaban cestas de mimbre con ramas de sauce pelada. Y las cestas y las bikurim se entregaban al sacerdote. ¿Ok? No había discriminación, hermano. Simplemente hay que entender que Eran las cajas. eran las castas sociales, ¿no? Así era la casta social y así se llevaba a cabo. Era importante. El rabino Shimon ben Nanat dice: decorarían los bikurim, o sea, los productos, con productos distintos de las siete especies. Pero el rabino Akiva dice: pueden decorar solo con productos de los siete tipos. Mientras algunos decían: pero no le podré poner una manzanita ahí, no le podré poner alguna perita, algún... no, no, no. No podía, sino solamente los productos que ellos habían designado como los productos que eran los de las siete. Pregunta, ¿qué pasa con los que no tenían tierra? Los que no tenían tierra no podían traer, hermano. No podían traer ofrenda de bicurín. Es que ellos tenían otras obligaciones, mi hermana y mi esposa querida. Por ejemplo, ellos tenían las ofrendas de ganado mayor y de ganado menor. Claro, ellos también tenían, y esas ofrendas tenían que, acuérdate que en este caso inclusive tenían que redimir a los primogénitos, ¿ya? Y también habían los diezmos, ¿no? Los diezmos que se guardaban para el sacerdocio, y los diezmos cada 3 años, en cambio, que eran para los pobres. Lo cual no se aplica hoy, hermano, por si acaso, ¿no? Yo no sé si usted ha visto por ahí que alguna iglesia ahorre cada 3 años para repartir la ofrenda que se recoge de cada año, ¿ya? Sí. El rabino Shimón dice, Ben Nanás dice, decorarán los bikurim. Bueno, eso es lo que acabamos de leer. Y dice en el versículo 10, y estamos a punto de terminar, familia, y creo que ha sido una extraordinaria exposición. Dice, Rabí Shimón dice, y mi esposa está que me acosa aquí, yo quisiera proyectarle a usted esa imagen de mi esposa con un cronómetro que ahora me tiene aquí, ¿verdad? Me dice, tienes que cumplir con el tiempo que has ofrecido. Yo estoy agarrera con esto, hermano. Sí. Los bicurín, dice, las adiciones a los bicurín y las ornamentaciones de los bicurín. Las adiciones a los bicurín deben ser de un tipo similar, pero las ornamentaciones pueden ser de otro tipo. Las adiciones a los bicurín solo se pueden comer con pureza y están exentas de demai, pero las ornamentaciones de los bicurín están sujetas a demai. ¿Okay? Cuando dijeron que las adiciones de los bicurín son como los bicurín, ellos mismos, cuando vengan de la tierra de Israel. Pero si no vienen de la tierra, no podían ser considerados como bicurín. Hermanos, si un bicurín no era de la tierra de Israel, no se podía traer bicurín al templo. Por ejemplo, un extranjero que venía para las fiestas de Shavuot o que venía para cualquiera de estas fiestas de Ascensión, no podía traer bicurín, hermano, a menos de que él haya venido de un condado o de haya venido de un lugar. Primero, que cuya tierra sea israelita, lo que haya sido considerado Israel en ese tiempo, ¿verdad? No se podía traer fiesta, perdón, no se podía traer bicurín, hermano, del Ponto, ni se podía traer bicurín del Líbano. Eso no se podía traer bicurín de Edom, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿en qué sentido dijeron que los bicurín son propiedad del sacerdote? En que puede comprar con bicurín esclavos y tierras y bestias inmundas. Y un acreedor suyo puede tomarlos por su deuda o su esposa por una ketubá. ¿Ok?
¿Sí ven, hermano? La esposa del sacerdote podía quitarle al sacerdote, podía quitarle la ofrenda de Bikurim por un tema que constaba en la ketubá, en el compromiso nupcial, como se puede hacer con un rollo de la Torá. Rabí Judá dice, Bikurim se puede dar solo a un sacerdote que es un asociado y como un favor, pero los sabios dicen, son entregados a todos los hombres de Mishmar y los dividen entre ellos como lo hacen con todos los demás objetos consagrados. O sea que no se podía convertir en algo específico de aquel que había estado ahí. Vamos a decirlo, esto es como, no sé si usted ha entrado alguna vez a un restaurante, hermano. Y usted en un restaurante, usted tiene un sinnúmero de personas allí que lo atienden. Usted va... Sí, usted tiene allí... usted tiene mucha gente que lo atiende, ¿verdad? Los meseros, ¿ok? Entonces tiene 10 meseros un restaurante. Y usted le da a un mesero específicamente, vamos a decir, su contribución, ¿ok? Su propina. Pues aquí habían dos posturas. El uno que decía, no, la propina es del que le tocó la propina. Y el otro dice, no, la propina se reparte entre todos. Ese es el concepto aquí, hermano, en el que estamos tratando. Así que bien, hemos llegado al fin y creo que casi he cumplido con los tiempos. Realmente me hubiera encantado poder extenderles un poco más el material, pero yo les voy a dejar una bibliografía que es muy importante que ustedes la revisen si quieren conocer un poquito más este tema. Como la intención mía era que usted entienda la problemática detrás de cumplir un mandamiento. No era tan sencillo como nosotros lo vemos hoy, hermano. Nosotros hoy creemos que cumplir los mandamientos de la forma rabínica era sencillo. No, era muy complicado. Y les voy a recomendar una página web que es muy buena, en donde ustedes pueden inclusive tener acceso a la Tanaj, la Mishnah, el Talmud, el Midrash y la Halajá también. Aquí tiene usted esos cinco materiales judíos que son muy, muy buenos. Y de hecho se puede hacer allí un estudio bíblico diario. La página es sefaria.org, una muy buena página. Una página judía que continuamente se está actualizando. Está en inglés, hermano, pero la verdad que hoy no hay realmente, ya no hay barreras del idioma. Usted utiliza un traductor de su página web en el computador o en su celular y realmente le traduce y es bastante confiable. No digo que usted con eso vaya usted a hacer un estudio, pero sí le permite más o menos tener una idea de lo que está, hablando el tema, ¿no? Entonces, yo he obtenido gran parte del material de esta página y también les recomiendo yo otro libro muy importante del doctor John Wolf. Se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Muy buen material, hermano. Usted si quiere entender el trasfondo cultural de Antiguo Medio Oriente, de lo que la Biblia narra, le recomiendo este libro. Es muy buen libro. Ahí está en PDF, hermano, si usted no quiere comprarlo. Realmente este libro está en línea. Usted lo puede encontrar por allí y descargarlo. Y otro libro que le recomiendo, que es el Comentario Bíblico Mundo Hispano, del libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Este es el que yo he usado también bastante. Y me parece muy buen material. Me gusta que se concentran en lo que me interesa realmente, de lo que yo busco. Yo no busco espiritualizar mucho el texto, sino que busco entender el contexto en el que se está escribiendo, a qué audiencia le están escribiendo, qué es lo que ocurría alrededor de este tiempo, y poder así entender mejor. No necesariamente para no espiritualizarlo, sino que me interesa primero entender el sentido natural del texto y luego pues ya espiritualizarlo, ¿verdad? Y también le recomiendo otro libro, si usted habla inglés, de JPS Torah Commentary de Jeffrey Digay. Ese es el de Deuteronomio. Este, hermano, esto es una enciclopedia realmente. Este libro, solo el de Deuteronomio, fue escrito por Jeffrey Digay, pero son un tomo por libro de los 64 libros de la Biblia, ¿ok? Entonces hay bastante que estudiar, hermano. La verdad, falta vida para estudiar esta y la otra. Así que bueno, familia, hemos llegado entonces a concluir y mi profeta por aquí está con hambre ya, hasta que me mira con cara de quererme devorar. Así que bueno, quiero yo agradecerle, familia querida, por haberme acompañado en esta transmisión de hoy. Realmente ha sido muy bonita y espero que haya sido realmente divertida también entender un poco
el trasfondo cultural de los mandamientos que estaban alrededor. Cuando el Mesías vino, realmente él tuvo que lidiar con todos estos problemas, que eran un dolor de cabeza, hermanos, tener que lidiar con esto. Y bueno, pues quiero darle gracias a todos ustedes por haberme acompañado hoy y quiero invitar a mi familia, a mis hermanos, a mi querido hermano Bolívar también, que está aquí con nosotros, para que pueda, para que podamos, para que podamos, podamos bendecir a nuestros hermanos que estamos aquí congregados en línea, y pues para aquellos que lo verán también después. Voy entonces a dar la bendición sacerdotal, primero en hebreo, familia, y luego ya en Spanish. Mm. Así es, y luego en Spanish. Entonces permítanme aquí, esto es un procedimiento bastante complicado. Sí. Okay. Reciban la bendición arónica, mi querida familia. Adonai vishmerecha yaer Adonai panav elecha vichuneka Adonai panav elecha ve'asem lecha lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Que Yahweh te bendiga y te preserve. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, familia, quiero agradecerles entonces por haberme acompañado esta noche. Reciban nuestra bendición y nuestros deseos de que este Shabbat, hermano, este Shabbat que estamos celebrando, en el que nos hemos convocado como familia, y como hermanos, en este Shabbat podamos nosotros realmente reflexionar sobre lo que Dios nos ha provisto durante cada uno de nuestros días, hermano. Todos estos días el Señor realmente ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha guardado de todas las calamidades que hay afuera, hermanos, y nos ha preservado de todo mal. Yo quiero que el Señor bendiga a sí mismo cada uno de sus hogares, que Él los prospere a ustedes también, hermanos. Y que pues vayamos poco a poco estudiando y conociendo al Padre de Israel, a ese Dios que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. Un Dios que, hermanos, no era nuestro Dios. Nosotros, para nosotros, Yahweh, nuestro Elohim, es un Dios que hemos tomado de allá de Israel. Que lo hemos tomado de allá, de tierras de oriente, hermano. Ese se ha convertido en nuestro Dios. Así como Ruth, cuando la Moabita entró en Israel y dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Nosotros también hacemos esa misma confesión. Tu Dios será nuestro Dios, Israel. Yahweh, nuestro Elohim, será siempre nuestro Dios. Y ese pueblo, Israel, también será nuestro pueblo. Nosotros amamos, obviamente, a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos, de toda confesión religiosa, hermanos, porque la religión para nosotros no divide.
La religión para nosotros es solamente un camino de llegar al Eterno, hermanos. Un camino a veces más largo, para otros más corto, pero en realidad es un camino lleno de dificultades, indiscutiblemente. ¿Sí? No es un camino sencillo mantenerse firme ante el Eterno. Es un camino duro, hermanos. Por lo tanto, suficiente tenemos con la falta de información como para que nos dividamos por cosas que ni siquiera entendemos. Así que quiero ponerles esta canción que también le gusta a mi esposa, que siempre ella disfruta. Así que pues allí se las dejo para que ustedes puedan también tener un lindo Shabbat. ¿Sí? Shabbat es un día de recogimiento, hermano. Shabbat no es un día para irse a la discoteca. Entiendo que el mundo, hermano, porque no conoce, lo hace. Y claro, si nunca ha sido instruido, ¿cómo podemos pedir que este pueblo entienda las cosas del Señor? Si no, ¿okay? ¿Cómo, pues dice, cómo ellos van, como dice el versículo, y cómo invocarán a quien, a quien no creen? ¿Cómo creerán en quien no han visto? Y si nadie les ha enseñado, hermano, ¿ya? Si nadie les ha predicado. Nuestro rol aquí, nuestro rol que estamos nosotros haciendo, tanto con Bolívar, que lo he hecho durante estos meses, y esta labor que hago yo, es la de instruir al pueblo, hermano, la de instruir al pueblo. Un pueblo que se ha mantenido al margen del conocimiento, del contexto histórico de la Escritura. ¿Okay? Indiscutiblemente, la Biblia es un documento, es un libro espiritual, pero también es un documento legal, es un documento que cuenta una historia en un tiempo específico para una audiencia específica. Y lo que nosotros hacemos aquí es llevarles a ustedes precisamente ese conocimiento, para que usted se enriquezca en el conocimiento de lo que usted lee, y eso que usted lee se cobre vida, hermano. Que esa narrativa que a veces suena como esa radionovela, usted ahora pues la vea en blanco, en color, que pueda ver a colores, como en ver en video ya lo que la historia. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo nosotros, y esperamos que este estudio de hoy haya sido de muchísima bendición para usted y para toda su familia. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Eso.